1963, they gave me time for armed robbery. Now one night late, I made my break. Stop this Jones, say it's too late to quit. I can't stand up in the whole world. Let me tell you what I want now. I want love and affection. El permiso. Nicole, ¿qué? ¿Cuánto tiempo piensas estar haciendo eso? Solo quiero asegurarme de que el glaseado sea perfecto para que el lienzo sobre el que... Es una simple tarta. No hace falta que ha sido algún concurso de repostería. Escucha, al menos podrás comerla, ¿vale? A mí me gusta la tarta que hago yo. Tú eres diabética. ¿Y? Llevaba mucho azúcar. ¿Te has acordado de tomar tus pastillas? Me parece que no. A mí también me lo parece. Pues venga. ¿Diga? Oh, no. De acuerdo. Muy bien, gracias. ¿Qué pasa? Era del trabajo. Tengo que entrar un poco antes. ¿Hoy? Sí. Pero es mi cumpleaños. Pues nada. Vamos, suéltalo. Venga. Anderson, ¿va a la reunión? Oh, sí, ahora iba. Venga, llega tarde. Ya nos veremos. ¿Has visto? Tenemos dos tartas. Excelente. ¿Te gusta la comida? Sí, sí, está muy buena. Bien, me alegro. Me alegro. Hola. Hola. Tengo que irme. No sé cómo puedes formar parte del brutal sistema de encarcelamiento. Imagina cuánto más brutal sería si no trabajase yo en él. Yo no sería capaz. No comas de su plato. Mamá, no tengo plato. Pues te pondré un plato. ¿Quieres un plato? Mamá, está a punto de irse. Te quiero, hermana. Yo también. Te quiero, Junior. Adiós. Adiós. Te guardaremos un poco de tarta. Muy bien. Quiero un poco de las dos. Vas a ganar el concurso de karaoke. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la... ¡Stevens! ¿Quería verme al Caide? Vamos, siéntese. Stevens, ¿le gustaría que le diese una oportunidad para demostrar su valía? Señor. Escuche, Stevens, mañana necesito que escolte a una prisionera que visitará a un familiar que se está muriendo. Se lo agradezco, pero no puedo organizarme con tan poco tiempo, lo siento. Recuerdo que me dijo que quería trabajar a jornada completa. Sí, lo dije. Bien, pues considere esto una oportunidad para conseguirlo. Sí, está bien.
¡Sí! ¡Excelente! Stevens, sabía que no me fallaría. Mañana a primera hora. Y ahora váyase. Hasta mañana. Anderson, el alcaide quiere verte. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cómo quieres que lo sepa? Puedes preguntárselo tú misma. Arriba. Anderson, no es fácil decir esto, pero su madre se está muriendo. Oh, vaya. Es terrible. Le queda poco tiempo de vida y ha solicitado verla. Pero no sé cómo. Estoy aquí encerrada. A veces concedemos permisos de emergencia para situaciones como esta. Oh, ¿un permiso para visitar su lecho de muerte? Llamémoslo un permiso de 36 horas bajo supervisión. ¿36 horas? Nicole, ¿qué haces en casa? ¿No deberías estar en el trabajo? Tengo una misión especial. Tengo que escoltar a una prisionera al sur del estado. Estaré fuera 36 horas. ¿Voy a quedarme aquí sola 36 horas? Te he dejado preparada tu medicación. Sabes que tengo muchas cosas que hacer en la biblioteca. Pues tal vez puedas pedirle a Brandy que te lleve. Brandy no va, conduce fatal. No entiendo cómo. Mamá, el alcaide dice que si hago un buen trabajo, tal vez consiga ese puesto a jornada completa que he estado intentando obtener sin suerte. Pero irás con alguien peligroso. Te estás poniendo tú misma en peligro. A ver, técnicamente es una reclusa, mamá, pero no. Además, irá encadenada. ¿Qué vas a hacer exactamente? Acompañarla a una visita por enfermedad grave. ¿Por enfermedad grave? Uh-huh. Va a ver a su madre. Oh, se está muriendo. Uh-huh. ¿Y tú vas a acompañarla? Uh-huh. ¿36 horas? Uh-huh. ¿Y si me muero yo? Podría pasar. No quiero asustarte, pero... Mamá. Por favor, ten cuidado. Lo tendré. Vuelve a la cama, mamá. Quédate despierta y redacta el testamento. No pienso darle de comer a ese pez. Más vale que le des. ¿Stevens? Oh. Oh, Dios. ¿Cómo pesa? ¿Por qué ha sido condenada? Robo a mano armada. Vale. El juez la condenó a 8 años de prisión. Pronto quedará en libertad por buen comportamiento. Caray, tiene un montón de antecedentes. No se preocupe por eso y haga su trabajo. Está en el programa, está limpia. Sí, sí, eso parece. Aquí tiene. ¿Me corresponde un arma, señor? Oh, sí, le corresponde una. Un revólver de servicio. Y esto. No, oh, un taser, vaya. Y llévese esto. Oh. Spray de pimienta, ya tengo. Bien hecho. ¿Esto es todo? ¿Qué quiere, un tanque? No es un apocalipsis. Ya. ¿Algún consejo? Oh, sí. No le dé la espalda a la prisionera y en ningún momento la pierda de vista. Y diga lo que diga, no la crea. Vale. De acuerdo. Gracias. Todo irá bien, Stevens. Sí. Entra. Reclusa Gírese. Soy la agente Stevens y voy a escoltarla durante este permiso. Deme las manos. Está bajo mi custodia y deberá cumplir mis órdenes sin cuestionarlas. ¿De acuerdo? Lo que usted diga, agente Stevens. Al banco. No se siente. Solo gírese y mire a la pared. Apártese de la pared. Tengo
Tengo autoridad para decidir poner fin a este permiso en cualquier momento. ¿Le ha quedado claro? Muy claro, agente Stevens. Las próximas 36 horas estará en mi poder. Míreme para que vea que lo ha entendido. Yo solo quiero ver a mi madre. Aceptaré lo que usted diga. Bien. ¿Nos vamos ya? No, usted no decide cuándo nos vamos. Lo decido yo. Yo doy las órdenes y usted las cumple. Pero antes tengo que dárselas, ¿vale? Venga, vamos. Venga, sal. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vamos, siga. Párese. Aquí. Camine. ¿Arriba? No, ya puedo yo. No, vale. Se preocupe, puedo salir sola. Deje que... No, 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 espere, espere. Oh, qué bonito es esto. Gracias. Vamos. Hola, chaval. Esa señora va esposada. Ah, no tengas miedo, no te preocupes, no pasa nada. Muévase y nada de trucos. No, ninguno. Adelante. Muy bien. Oh, no. ¿Qué está pasando aquí? No quiero que haya ningún problema en mi autobús. No, no habrá ninguno. Aquí tiene. Yo veo esposas y creyentes. Para mí esto es sinónimo de problemas. Sí, soy funcionaria y ella está bajo mi custodia. Mire, Nicole Stevens, yo soy el capitán de este barco, ¿vale? Soy el capitán. Así que mi única prioridad es la seguridad de mis pasajeros y de mí mismo. Le entiendo, capitán, pero no hay nada que temer. No me asusta nada, pero no me gusta su pasajero. Oh, venga ya, no se deje engañar por las apariencias. ¿Qué? Señor, tranquila. No soy nada. Muy bien, se acabó. No va a subir. Oh, Dios. Mire, es la ley. Tiene que dejarnos subir. ¿La ley? En este barco la ley soy yo. Esta es una misión oficial del estado de Nueva York. Una visita a alguien que se está muriendo. El tiempo es oro. ¿Quién se muere? Mi madre. ¿Su madre? ¿Y dónde vive? Porque puedo ir a recogerla y traerla aquí. Oiga, señor, no es momento para bromas. Esto es un asunto grave. No tengo intención de causar problemas. Solo quiero ir a ver a mi madre. Mire, señor, usted tiene una madre, ¿no? Sí, tengo una madre. Pues yo también tengo una y desea verme. ¿Va a impedirme que la vea? Por favor, señor, déjeme subir a su autobús. Está bien, pero muéstreme su mejor versión. Mantenga la esposada todo el trayecto. Forma parte de mi comitiva. Venga, suban. Muy bien. Es usted muy amable, de verdad. Vamos, gracias. Suban. No necesito... Gracias. Está bien. Vale. Tiene que ayudarme con el escalón. Vamos. Empuje. Eso ya está. Dios santo. La próxima vez hablaré yo. Ok, perfecto. Pero gracias. Ha hecho un buen trabajo. Sí, muy bien. ¿Por qué tenemos que ir en autobús? Porque la limusina estaba ocupada. ¿Dónde quieres sentarse? Ahí. ¿Dónde, aquí? Sí. Aquí está bien, sí, sí, me gusta. Venga. Oh, madre mía. Qué bien me lo voy a pasar. Bienvenidos a bordo, pasajeros. Un par de avisos rápidos y de procedimientos de seguridad. Está prohibido fumar. Deben silenciar sus teléfonos móviles. Por favor, no circulen por el pasillo y tampoco me molesten. Soy el conductor y no quiero que me distraigan. Y les agradecería que demostrasen buenos modales. Gracias. Thank you.
prohibido usar el teléfono. Sí. Hola, Nicole. Hola, estoy trabajando. ¿Estás bien? Cariño, ¿dónde están los gofres de multicereales? ¿Los congelados? Sí. Sí, en el congelador. ¿Dónde si no? No, no están aquí. Los estoy buscando y no los veo. Seguro que están en la caja amarilla. ¿Recuerdas que la cambiaron de color? Ahora es amarilla. Sí, me acuerdo, pero no hay ninguna. No, recuerdo que aún quedaban algunos. Pues ya no están aquí, Nicole. Los necesito para ir al baño. ¿Qué me dices de los cereales integrales? ¿Prueba con ellos? No me gustan los cereales integrales. ¿Dónde están los gofres? ¿Por qué no le pides a Brandy que salga a comprártelos? Brandy no está aquí. Escucha, ya tenía el plan montado. Iba a coger los gofres y preparármelos, ponerles encima sirope, mantequilla y a disfrutar de algo agradable. Está bien, lo entiendo, pero estoy trabajando. Tengo que colgar. Te quiero, ¿vale? Adiós. ¿Quién paga este viaje? Por lo que sé, lo paga la propia reclusa, es decir, usted. Qué bien. No sé cómo lo voy a pagar ganando 22 centavos la hora. Bueno, seguro que su madre querrá verla. ¿Qué eres para dejarme al cuidado de mamá sin decirme una palabra? Mira, me ha surgido una emergencia en el trabajo, así que no he tenido elección. ¿Y ni siquiera tienes la delicadeza de coger el maldito teléfono y llamarme? No quería despertarte. ¿Cuándo vas a volver? El domingo. ¿Por la noche? Sí. ¿Y quién va a llevarla a eso que hace en la biblioteca? Bueno, supongo que vas a tener que llevarla tú. ¿Sabes qué, Nicole? No vuelvas a hacerme una jugarreta así nunca más. ¿Me has oído? Está bien. ¡Nunca! Adiós, Brandy. ¿Quién es Brandy? Mi hermana. ¿Tiene hermanos? Nah, soy hija única. Tienes suerte. Me encantaría tener una. ¿Es una broma? Sí. Disculpe. Oh, joder. Tengo que salir. Sí, claro. No. Debo ir al baño. ¿Para hacer un número uno o un dos? Es una pregunta. ¿Es muy urgente? Tengo que ir ya. Es urgente. ¿Por qué no fui al baño antes de salir? Lo hice, pero desayunamos esa carne misteriosa. Y sale cuando quiere. ¿Podría darme permiso para ir al baño, por favor? Sí, está bien, pero tengo que ir con usted. Así que vamos. Sí, vale, venga. Yo voy. Gracias, muchísimas gracias. No se va a arrepentir. Disculpen, sí. Gracias, perdón, dejen paso. Vale, quíteme las esposas. ¿Qué? Tengo que bajarme el mono. Quíteme solo una si quiere. No, no se echará. Tengo una tortuga asomando. ¿Qué tiene? ¿Sabe cuando una tortuga asoma su cabecita? Oh, sí, vale, ya lo vale. Gracias. Miren, ¿a dónde vamos? Vamos a volver al asiento. No, perdone. Siéntese, consiente. Sí, señora, a sus órdenes, señora. Capitán, tenemos un imprevisto. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Mi prisionera tiene una emergencia de la variedad número 2. Necesita ir al baño. ¿Habla en serio? Sí, es grave. Puedo quitarle las esposas para que pueda bajarse el mono. Con una esposa bastará. No, no puede quitárselas. No puede.
Usted decide, pero piense que tiene un marrón maloliente entre las manos, así que la pelota está en su tejado. Por favor, por favor, por favor. Tiene que ir al baño. Atención, pasajeros. Vamos a tener que hacer una breve parada imprevista. Dispondrán de 10 minutos para hacer sus asuntos. Y si no los hacen, pues... ustedes mismos. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Y aquí asoma la tortuga. Donde yo vivo lo llamamos sacar la leña. Gracias. ¡Oh, qué alivio! Hola, soldado. ¿Quieres entrar en combate? Siempre busco algo de acción y así encadenada tampoco me importaría. ¿Salgo en 6 meses? ¿En 6 meses? Sí. Es una cita. ¿Ha visto? ¿Aún los vuelvo locos? Sí, claro. ¡6 meses! Muchas gracias. Adiós. Que les vaya bien. Muchísimas gracias. Espero que algún día, cuando se encuentre usted en apuros, encuentre a alguien tan considerado como lo ha sido usted conmigo. Vale. ¡Anderson! Salude a su madre de mi parte. De acuerdo. ¡Qué bien! ¡Ya estoy aquí! ¡Qué bien sienta estar en la calle, ¿sabe? El tren llega en 10 minutos. No se acostumbre. Rogamos controlen sus pertenencias en todo momento. Hay una avería en las vías, así que su tren se va a retrasar 2 horas. Está bien, gracias. Qué lástima. Oiga, si nos perdemos, nos encontramos justo aquí, ¿vale? Muy graciosa. ¿No tiene hambre? ¿Tenemos tiempo? Sí, no como nada desde ayer. Conozco un sitio cerca. Vale, de acuerdo, vamos. ¡Au! ¡Joder, cómo duele! ¿Qué? ¡Au! Por favor, necesito que no se aleje de mí, ¿vale? Aquí estoy, justo a su Anto, lado. Deme un segundo, deme un segundo. Creo que estamos... Oh. ¡Eh, eh! ¡Largo de aquí, cabrón de mierda! ¡No vuelvas a intentarlo! ¿Qué ha pasado? Intentaba robarle su maleta. Oh. ¿Está Gracias. Bien? No se preocupe. No se aleje de mí. La estación de tren está aquí al lado, querida. Que estaba yo. ¡Au! ¿Está bien? Sí, sí, es solo que... ¡Au, maldita sea! Se me ha clavado algo en la piel. Está bien, vamos. ¿En serio? Sí, pero más le vale que no haga que me arrepienta. No, no va a arrepentirse de nada. Vamos a pasárnoslo bien. Aquí tiene la otra. ¡Oh, fantástico! ¡Muchísimas gracias! ¡Woo! Vale, quieta, quieta. No, no, me portaré bien. Se lo prometo. Una patada muy alta. No, ¿en serio? Sí. Es buena conmigo. Sé que no irá a ninguna parte. Debo ir a ver a mi madre, ¿eh? Ajá. Muy bien, ya está. Esta es otra cosa. Pero se las volveré a poner. Por supuesto. Ahora comeré como una dama. Joder. Mi madre va a flipar cuando vea esta mierda. ¿Qué va? Está bien. Bueno. No conoce a mi madre. Si he acabado así es por su culpa. Una mujer reclusa y fracasada. Que va a ver cómo muere su madre con un agente. ¿Cree que es así como yo quería mi vida? No, seguro que no. Pero tampoco puede culpar a su madre. No, sí que puedo. Es una tocapelotas. ¿Y usted sabe a qué me refiero? Hola.
Mamá, estoy trabajando, ¿vale? No puedo hablar. Luego te llamo. Mire, mi madre estaba tan chiflada que me encerró a mí en un manicomio. Era drogadicta, ¿no? Eso fue lo que me convirtió en una drogadicta. Mi madre trabajaba en un hospital psiquiátrico. Sé que esos lugares son duros, pero estoy segura que lo hacía por su bien. No lo sé. Aquello se acabó, ¿sabe? Aprendí mucho sobre disfunciones, codependencia. Ya sabe, no hay que dejarse pisotear, eso es... Es importante. Un momento. Mamá, estoy trabajando. ¿Qué quieres? Tu hermana está mal de la cabeza. Mamá no quiere ayudarme. No encuentro nada. No sé dónde están las cosas y ella me saca de mis casillas. Tranquilízate. Necesito que te tumbes y te calmes. ¿Quieres? Maldita sea. Llegaré a casa cuando llegue. Mamá, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho que le envíe sus saludos a la hermana más dulce y adorable del mundo. Seguro. Venga, come. Lo está usted haciendo muy bien, agente. ¿Brindamos? Sí. Ah, ya se siente mejor, ¿eh? Sí. Esta no es la última impresión que quiero que mi madre tenga de mí. Venga, vamos. No. Usted no decide cuándo nos vamos. Soy yo quien decide cuándo y tenemos tiempo, no tenemos prisa. ¿Ah, sí? Sí. Oiga, ¿y qué le parece si vamos a que nos hagan un lavado y alisado súper rápido, ¿eh? No, no tenemos tiempo. Si está aquí en la esquina. 12 pavos es muy barato. Es una escuela de peluquería. Solía ir a menudo antes de que me encerrasen. Bien, pero no estaba previsto, así que no. El retraso del tren tampoco estaba previsto. Tenemos tiempo, hagámoslo. Si me ve así mi madre... Por favor. Anderson, la respuesta es no. Me está poniendo nerviosa. ¿Tiene ganas de mear? Tan solo me duelen los pies. ¿Está casada? Agente. Prefiero no contestar, gracias. Ah, vaya, eso es que no, se nota. ¿Tiene novio? Ahora no. ¿Y por qué no? Mírese. Estoy... ocupada. Trabajo mucho, cuido de mi madre, no me queda tiempo para conocer... gente. ¿No tiene tiempo para follar? Sí. No me puedo creer que aún viva con su madre. Es increíble. Nos crió a mi hermana y a mí ella sola. Y somos todo lo que le queda. Así que... Y su hermana también ayuda, ¿no? Yo no lo diría exactamente así. Ella se ayuda a sí misma. ¿Sabe qué he aprendido en esta vida? Que si no te ayudas tú, nadie lo hará. El problema es que demasiada gente opina así. Tiene un pelo precioso. Habéis hecho un trabajo fantástico. ¿Tengo tiempo para ir al baño? ¿Dónde está el baño? Por allí. De acuerdo. Así no tenemos que hacerlo en el tren. Sí, sí, pasa. Usted ya me entiende. Recuerde lo que nos ha pasado antes. Así nos ahorramos las molestias. ¡No! Oh, lo siento, lo siento. Yo primero. Ajá, perfecto. Está bien.
Dese prisa. Muchísimas gracias. De verdad. Ya estoy, ya estoy. Muy bien. ¿Listos para irnos? Vaya, tiene otra cara. Ah, oh, venga. Vayamos a coger el tren. Buen trabajo, chicas. Adiós. Muchísimas no tan gracias. Rápido, por favor, espere. Adiós. Vale, estoy aquí, ya no voy a quieta. Ninguna parte. ¿A dónde voy a ir? Oiga, vamos, necesito. Esto es súper si divertido, es increíble. Necesito que estoy se aquí, quiete, está que se bien. Venga un poco. No hay problema. Gracias. Tranquila, no se preocupe. No queda muy lejos, pero démonos espere, prisa. Espéreme. ¿Qué? ¿Su madre otra vez? Cállese, ¿quiere? Solo pregunto. No, el tren se retrasa otra hora. ¿Vamos a llegar a ver a mi madre antes de que se muera? Tal vez pueda buscar otra solución. Hay solo un tren, es lo único que hay. ¿Sabe? Empiezo a sentir un poco de ansiedad por todo esto. Son muchas emociones en un día. Hola, ¿cómo está? Yo bien, ¿y usted? Yo de maravilla. Ya lo veo, guapa. Oh, gracias, cielo. Oh, Dios. Pero aquí se reúnen los de rehabilitación. ¿Podemos ir? Oh, eso me ayudará a tranquilizarme un poco. ¿Ha entrado alguna vez? No, oh, nunca pues he ido. Pruébelo, son solo 10 minutos. Es algo precioso. Tengo un recuerdo borroso. Conocí a un tío por internet. Quedamos para almorzar. Me bebí unas 3 botellas de vino rosado y... Más tarde, cuando estaba en la clase de spinning, me desmayé. Gracias, ya me siento mucho mejor. Sí. Luego choqué con la bici de mis vecinos y... Bueno, supongo que allí toqué fondo y... Ya sé que solo llevo sin beber desde ayer. Pero el hecho de plantearme esto día a día me está ayudando. Me ayuda, así que... Gracias. Gracias por tu aportación, Kai. Gracias. Gracias. Recordad, todos somos vulnerables a nuestros sentimientos y deseos. La cuestión es, ¿nuestras emociones nos guían o nosotros las guiamos? Hola, alcaide. Sí. Disculpe. Un segundo. No puede hacer eso. Necesitamos tener el ambiente adecuado. Por favor. Claro, sí. No, estamos en la estación de tren. Aquí hay un poco de ruido. Ajá. Sí. De acuerdo. Ajá. Claro. Sí. Dios. No. Todo va perfectamente. Sí. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Sí? Hola, mamá. ¿Le gustaría decir algo, joven? ¿A mí? No. Tengo que irme con mi agente. Tengo que colgar, mamá. A pesar de mis nobles intenciones, estaba echando mi vida a perder. Violé el juramento de los veterinarios. Me estaba aprovechando de todas esas dueñas de mascotas que se sentían afligidas por sus perritos y gatitos enfermos y malheridos. Perdí a mi familia y a muchos de mis amigos, básicamente porque tenían miedo de que les ofreciese cobijo a sus esposas y novias y, en ocasiones, a sus madres. Disculpe, señora, pero tenemos la regla estricta de no sentarnos juntos. ¿Puede sentarse al asiento contigo? Oh, claro. Gracias. Perdona, cuando quieras. Sí, gracias. Y me suspendieron del colegio de medicina animal. Pero ahora no tienes relaciones sexuales. ¿Cuánto tiempo llevas así?
3 meses. ¡Guau! ¡Enhorabuena! ¿Y también has sido capaz de abstenerte de la masturbación? Bueno, no es fácil. Todos sabemos que nuestras manos pueden ser a veces nuestro peor enemigo, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Cierto. Sí. Sí. Bueno, que no decaiga. Es decir, buen trabajo. Sí, sí. Gracias. Sí. Gracias. Kevin dice que no es fácil y tiene toda la razón. Porque debemos recordar que nuestra adicción hace imposible la verdadera intimidad. La lujuria mata el amor. ¿A alguien más le apetece compartir? Yo no recordaba lo bien que sentaba. Ni yo. Han sido 3 meses muy largos. ¿3 meses? Sí, 3 meses. Oh, cariño, yo llevaba muchos años sin estar con nadie. ¿En serio? Sí. Oh, Dios mío, debes de estar famélica. Tengo mucha hambre. Oh, sí. Estoy preparada. ¿Crees que podrás apañártelas? Sí, va a ser una pasada. Espera, ¿quieres venir a mi casa? ¿Qué? Ven conmigo a mi casa. A mi refugio. Ven a mi refugio. ¿A tu casa? Sí, conmigo. Sí, ¿quieres venir? Oh, sí. ¿Quieres venir? Sí, pero déjame ver. ¿Qué opina mi amiga? Vale. Ah, aquí está. La estaba buscando. Tenemos que coger un tren. Sí, atendía una llamada. Vamos. La estación de tren está solo 2 minutos de aquí. ¿Ya está mejor? Oh, muchísimo mejor. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasa? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Tranquila. Soy médico, soy médico. Agárrele las piernas. Sufre un ataque. Quieta. ¿Se pondrá bien? Si hace lo que le digo, sí. A ver qué tengo. Ay, Dios, se está tragando la lengua. Y tiene una lengua muy grande. Bien, sujétele las piernas y sepáreselas. ¿Que se las separe? Hay una farmacia al otro lado de la calle. Vaya a buscarle este medicamento. No, no vaya, puedo. Vaya usted. No, vaya usted. Yo me quedaré. Soy médico. Corre. Está bien. Váyase, gente. Vaya. Escuche, que no vaya a ninguna parte. No podría ni aunque quisiese. Corra, por favor, corra. Vuelvo enseguida. Te pondrás bien. Ya sé que me pondré bien. Hola, es una emergencia. Necesito que se dé prisa. ¿Esto es una broma? ¿Una broma? No, ¿por qué? Esto es de un veterinario. Es un tratamiento para perros. ¿Para perros? Uh-huh. Usted no, disculpe. Gracias. Suerte. Ha llamado usted al contestador del doctor Kevin Rivera. Probablemente esté ocupado en la consulta o en la perrera, así que deje su mensaje después del ladrido. Muy bien. No sé si lo sabe o no, pero está con una prófuga de la justicia. Llámame tan pronto como pueda. ¿De acuerdo? Buenas noches, doctor Rivera. Buenas noches, Denise. Me alegra ver que vuelve a ser el de siempre. Gracias. A ver, sexto.
¡Anderson! ¡Sé que está ahí! ¡Abra! ¿Estoy? ¡Anderson! ¿Puedo ayudarla? Sí, bueno, no lo sé. ¿Quién es usted? Soy Michael Evans, administrador del edificio. Vale. Detrás de esa puerta no vive nadie. ¿Estás seguro? Completamente, sí. El doctor se mudó hace tiempo. Oh, mierda. ¿Sabía dónde fue? No tengo ni idea. Pero usted no es la primera mujer que viene a golpear su puerta. Debe de ser un veterinario alucinante, ¿eh? Mierda. Mierda. No quiero ser un entrometido, pero hágame un favor. Puede quedarse ahí tanto como quiera. Tal vez aparezca, aunque lo dudo. Pero no llame a mi puerta, ¿quiere? Sí, descuide. Muy bien, entendido. Gracias. Entendido, gracias. Sí. ¡Oh, Dios! El espejo parece más fácil. Muy bien, Kevin Rivera. Más vale que te prepares, porque allí donde vivas te encontraré. No. No, mamá. No, no. Ahora no. Vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Señor! ¿Señor Evans? Sí, adelante. Hola. ¿Puedo ayudarla, señorita? Stevens. Stevens. Nicole Stevens. Mi teléfono se ha quedado sin batería. ¿Puedo cargarlo aquí? Pues estaba a punto de salir por la puerta. Está bien. ¿Sabe? Esto es muy urgente. ¿Es Polly? Agente de la correccional. Bien, es mi deber como ciudadano ayudarla, agente Stevens. Llámeme Nicole, muchas gracias. Cárguelo, el enchufe está gracias, justo ahí. Gracias, muchas gracias. Cargando. ¿Resolviendo un caso? Busco a una reclusa que he perdido. ¿La ha perdido? Es una larga historia, pero prefiero no hablar de ello. ¿Quiere una taza de café? Sí. Iría bien, gracias. Aquí tiene. Gracias. ¿Dónde cree que está su reclusa en este momento? Dios, no lo sé. Supongo que estará celebrándolo. Oh, sí, con el superveterinario. Sí. Sí, tiene una curiosa forma de divertirse. No, por favor, no quiero saberlo. Sí. Tiene una dura labor por delante. Sí, y seguramente perderé mi trabajo. Nah, no diga eso. Es buena en lo que hace. Eso se nota. Es verdad. No es la mejor en su profesión, pero... el uniforme le queda de cine. Parece una tía dura. Lo que debería hacer es pensar como ella. Necesita entrar en la mente criminal. Eso la llevará hasta su reclusa. Pensar como una delincuente. Visión criminal. Exacto. ¿Cree que podría hacerme un favor? ¿Qué quiere? La oficina de arriba. ¿Podría abrirla? Ya piensa como una delincuente. Vamos. Gracias. Ah, los dos perderemos nuestro trabajo. Gracias, muchísimas gracias. Eso sí, tendrá que darse mucha prisa. Joder. Adelante. ¿Puedo ayudarla? Oh, intente no. Oiga, tenga cuidado. Oh, no tire. Me gustaría no perder mi trabajo. Están todos vacíos. Dios. Gracias. Lo siento. No pasa nada. Bingo.
Le dije que era una tía dura, ¿lo ve? ¡Bravo! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Joder! Soy un criminal. ¿Puedo volver a verla? Me encantaría. Es decir, si quiere. Claro, sí. Genial, será un placer. Es decir, en otro momento estaría bien. De acuerdo. Sé que vive por el norte. Así es, vivo con... Sola al vale, norte, sí. Bien. Pero yo vengo a la ciudad a menudo, así que... Mire, esta es mi tarjeta. Oh, vale. Ahí tiene mi número. Le llamaré sí. ahora mismo. Vale, sí, de ese modo podremos llamarnos. Puede vale. llamarme si quiere. A ver... ¿Diga? Hola. ¿Quién es? Es el administrador de edificios Michael Evans. ¿Es la agente Stevens? No, soy Nicole. Se la oye genial por teléfono. Es decir, tiene una... voz muy bonita, de verdad, es una voz muy bonita. Bueno, ya tengo su número y... Voy a colgar ya. Vale. Deberíamos hacerlo. Deberíamos vernos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Sí, gracias por la electricidad. No hay de qué. Tengo que irme. De acuerdo. Pero gracias. De nada. Hablamos. Llámame, tiene mi número. Y usted el mío. De acuerdo. Así que... Adiós. ¿Se lo ha pasado bien? Ya lo creo, mejor que nunca. Estar atentísimos a lo que puede suceder. Señorita Stevens, ¿dónde estaba? ¿Eh? Me la llevo a la prisión. Y va a pasar aquí tanto tiempo que espero que su visita al veterinario haya valido la pena. Oh, sí, ha valido la pena. No, bueno. Oh, ni se lo imagina. Sí, bien. Espero que esté limpio. Vamos. Son ya 34 años siendo eliminados en la liga regular. Adiós, Dennis. Adiós, Dennis. Aún podemos coger el último tren. No, está chiflada. Si cree que ahora voy a subirme a un tren con usted. Es decir, sí, sí que cogeremos un tren, pero ¿sí? para volver a la prisión se ha metido en un lío. No, tenemos que seguir. Debo ver a mi madre. Dice que me he metido en un lío. Sí. ¿Y qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa, Dios santo? Quiere quedar en mal lugar ante el alcaide. Le diré lo que haremos, ¿vale? Aquí estoy, bajo su custodia. Sigamos, veamos a mi madre y luego me despido de ella. Y entonces sí que parecerá que sabe lo que hace. ¿Sí? Pues... No, ¿Cómo que shh? Sí, no diré nada. Vale, no está bien. No diré nada. No diré nada. No voy a decir ni una palabra más, de verdad. Palabras de su boca. ¿Podría apartar su pierna de mis pertenencias, por favor? Gracias. Gracias. Tome. Gracias. Gracias. Cállese. Déjeme espacio. Dulce hogar. Deme un segundo, ¿vale? O llama al timbre en 5 segundos, solo hago yo. 5. No, se lo ha pasado de maravilla hoy, porque 4, yo sí. 3.
Créame, la diversión se ha acabado. Está guapa. Gracias. Hola. Adelante, Joan. ¡Oh, Dios santo! Espera, deja que te mire. Oh, estoy hecha un desastre. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, caray! ¡Mírate! Oh, esta es Nicole, Paula. Agente Stevens, si no le importa, señora. No, agente Stevens, lo siento. Oh, me alegro tanto de verte. Sí, me disculpa. Deme la derecha. ¿Qué está haciendo? Solo está haciendo su trabajo. Muy bien, deme la otra. Sí. No hace falta que mires. ¿Tiene que hacer esto aquí dentro? Si supiese lo que ha costado llegar, lo haría usted misma, así que sí, debo hacerlo. Venga, ya está. Oh. ¿Madre? ¿Madre? ¿Estoy aquí? Vaya. En realidad no querías verme, ¿verdad? Pero te agradezco estas maravillosas vacaciones. Oh, Dios mío, aún sigue viva. Hola. Soy Joan, tu hija. ¿Joan? Oh, me alegro de verte. ¿De veras? Sí, me alegro de verte. Oh, hola, madre. Necesito que me firmes unos papeles. ¿Que firme qué papeles? Para darte algo de dinero. No necesitas mi firma para incluirme en tu testamento. No es eso. Es un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Para ti. Para que vivas tu vida del modo que a ti te apetezca. Oh, madre. Oh. ¿Dónde está la trampa? Quiero que te mantengas alejada de mi nieta. ¿Te refieres a mi hija? No puedo hacer eso. Ahora estoy rehabilitada. Saldré dentro de 6 meses. Iré a buscarla y haré las cosas bien. Ella no se parece a ti. Es una jovencita encantadora y adorable. No quiero que perturbe su vida. No dudo de que es adorable. Me gustaría conocerla algún día, ¿vale? No debes verla. Nunca, nunca. Prométemelo. Eres una zorra calculadora. Recibirás $100,000 al año en pagos mensuales. Pero como testamentario, dejaré de enviarte los cheques si algún día sé que has incumplido el contrato y que la has visto. Joan, estás encarcelada. Eres una mujer que tiene 50 y pico y sin habilidades. Acepta el dinero. Dime, ¿qué sabe ella sobre mí? Nada. Los papeles de la adopción dicen que falleciste durante el parto. ¿Esto era necesario? Vámonos. Paula. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama mi hija?
Lily Benson. Gracias. Gracias. Te quiero. Yo también. ¿Anderson se encuentra bien? ¿Quería quedarse con el bebé? No sé lo que quería. Nadie me dejó elegir nunca. Y ahora, después de muchos años, quiere sobornarme para que no vea a mi hija. Tengo una hija ahí fuera. Cree que estoy muerta. No es justo. No, no lo es. Sí, de acuerdo. Gracias. Su coche ya está listo. Gracias. Espere. Su permiso y su tarjeta. Sí. Venga. Claro, gracias. Adiós. Hola. Hola. He tenido problemas con el coche esta mañana y me preguntaba si tendría usted la amabilidad de llevarme. El seguro no lo permite, lo siento, no puedo. Sí, los seguros son una mierda. Sí. Yo... Mire, yo no acostumbro a hacer esta clase de cosas, pero he tenido una mañana completamente de locos y si tuviera el detalle y quisiera llevarme con usted, estaría dispuesta a chupársela. Suba a bordo. ¡Fantástico, estupendo!
No me lo puedo creer. Pasará entre rejas mucho tiempo. ¡Arriba! Las manos a la espalda. Tendremos que dejarlo para otra ocasión. ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Va todo bien? Sí, va todo bien. Tendré que informar de lo ocurrido. Le quedan unos cuantos años. ¿En qué pensaba? ¿Usted cree que lo pensé? Las gilipollas no piensan. No, y usted es una gilipollas de primera. Le quedaban 6 meses y ahora va a pasar mucho tiempo encerrada. ¡Qué gilipollas! ¿Sabe qué? Es usted la persona más agotadora y autodestructiva que he conocido nunca. Tiene razón. Joder. Hola, mami. ¿Qué quieres que haga por ti, mami? ¿Hola? Sí, soy yo. Sí, de acuerdo. Era el abogado de su madre. Ha fallecido. ¿Me ha oído? Perfectamente. Lléveme de vuelta a mi celda. Sí, será un placer. ¿Está bien? Oh, sí, estoy bien. Estoy bien. Necesita que pare, Anderson. Estoy bien, no pasa nada. ¿Dónde estamos? En la casa de Lily Benson. Espere, ¿qué? Ya me ha oído. Nicole, espere un momento. Oiga, ¿a dónde va? Espere, wow, mierda. Yo no se lo he pedido. Ya. Salga. ¿A qué está jugando? Solo tiene 15 minutos, ¿vale? Y no se le ocurra ni pensar en intentar jugármela. Quiero que se mantenga junto a la puerta donde yo pueda verla. Ay, yo no puedo hacer esto. Quería ver a su hija. De esta forma, no así, no. Estará mucho tiempo encerrada, así que
Ahora es el momento. Vaya. Vaya. Hola. Oh, Dios mío. Estoy buscando a Lily. Soy yo. ¿Qué quieres? Yo conocí a tu madre. ¿Conocías a Norma? ¿A tu madre biológica? ¿Mi madre biológica? Ay, Dios. No sabías que... Sí, mis padres me lo contaron a los 12. ¿Y te contaron algo sobre tu madre? Perdona, pero ¿por qué has venido? Es lo que ella habría querido. ¿Te gustaría pasar dentro? Sí, gracias. ¿De qué la conocías? Yo era mi mejor amiga cuando éramos pequeñas. ¿Por qué no has venido hasta ahora? Porque acabo de enterarme de que existes. ¿Y soy hija única? Sí, sí, sí. ¿Estás casada? Sí, Brad está con un amigo haciendo obras. Qué bonita, preciosa. ¿Tienes hijos? Sí, Johnny tiene 7 años. ¡Eh, cariño, ven aquí! ¿Y trabajas? Soy diseñadora gráfica. Trabajo desde casa. Aunque... la cosa va lenta. ¿Quieres tomar algo? No sé, un café, un zumo o un agua. Un agua sería perfecto. Siéntate. Hola. Hola, señora. Hola, pequeñín. ¿Qué estás haciendo? Coloreo un camión. Oh, un camión. Toma. Ah, gracias. Mamá, está viendo cómo coloreo un camión. Si no te importa. ¿Le gustan los camiones? Sí, ya lo veo. ¿Qué pensaría mi madre del hecho de ser abuela? Una vez superado el shock, seguro que le encantaría. Si pudiese hablar con mi madre, le diría que no importa lo que hiciera en el pasado. Podría verme cuando ella quisiera. Tengo que irme ya. ¿Quieres quedarte a cenar? Quizá en otra ocasión. Sí. De acuerdo. Adiós. ¿Las esposas? Sí, no se preocupe. Yo me ocupo.
y me pongo la otra. Creo que ya está. Levante la pierna. ¡Stevens! ¿Qué diablos le ha pasado? Su teléfono saltaba el contestador y ya sé que alquilaba un coche. Eso no estaba previsto. Cuénteme, ¿qué le ha pasado? Está bien, señor. Hay una muy buena explicación. Oh, dice que tiene una muy buena explicación. Pues deme esa maldita explicación. Nos ha surgido un problema. ¿Con ella? Con el tren. Había un retraso de 3 horas y no quería correr riesgos, así que alquilé un coche. En cuanto a mi teléfono, he tenido algunos problemas con mi línea, pero se están resolviendo. Alcaide, si me da usted permiso, ¿puedo decir algo? Hable, Anderson. Bueno, solo me gustaría decir que a pesar de todas las complicaciones increíbles con las que nos hemos encontrado, solamente la determinación que ha mantenido la agente Stevens durante todo el viaje ha hecho posible que pudiera ver a mi madre antes de que falleciese. Y sé que ella también le expresó de su parte su gratitud a su buen amigo, el gobernador. Oh, muy bien. Stevens, buen trabajo. Venga a firmar unos papeles para un puesto a jornada completa. Formará parte de la plantilla. Muchísimas gracias, señor. Bueno, debo irme al Jackknife. Hoy hay karaoke, así que buenas noches. Cante bien, señor. Siempre lo hago. Se ha comportado... Le debo un agradecimiento y una disculpa. Sí, es cierto. Varias. Oiga, será mejor que olvidemos este fin de semana, ¿vale? Será nuestro secreto. Trato hecho, agente Stevens. Hasta la vista, Joan. ¿Dónde están mis pastillas? Mamá. Cada vez que le pregunto a Nicole por las pastillas, ella las deja en un lugar estratégico para que pueda encontrarlas. ¿Dónde están? Nicole. ¿Tienes algo que decirme? Pues sí. ¿Dónde diablos estarás? Dejándome el pellejo trabajando. ¿Dónde si no? Tengo una vida. Tengo mi propia familia. ¿Por qué te largas y me cargas con el muerto? A mí también me gustaría tener esas cosas y en ese mismo orden. Me gustaría, ¿vale? ¿Pero cómo lo voy a conseguir si lo único que hago es trabajar y cuidar de mamá? Hola, Nicole. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Me has guardado algo de tarta? Me he olvidado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Muy bien. A partir de ahora solo me ocuparé de mi parte. Ayudaré a mamá contigo, pero no lo haré en tu lugar. Porque lo que no voy a hacer es renunciar a mi vida, aunque vosotros creéis que no tengo una, sí la tengo. Y no renunciaré a ella para que podáis vivir la vuestra. ¿De acuerdo? Mamá, siéntate. De acuerdo. Te seguiré ayudando lo mejor que pueda. Pero soy una mujer adulta. Lo sé. Lo que significa que tengo que vivir mi propia vida, ¿vale? Vale. No solo para ti. Vale. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Y no es negociable. Está bien. Lo entiendo. Gracias. No me puedo creer que se haya comido mi trozo de tarta. Increíble. Lo siento. No pasa nada. Diga. Tengo una orden de búsqueda y captura sobre una tía dura y súper atractiva que lleva una pistola eléctrica. ¿Sabe cuál es su paradero actual? Hay una tía dura por aquí. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Por qué hablas por mi teléfono? ¿Por qué ha sonado y estabas hablando? ¿Por qué le coges su teléfono? Porque... lo tenía debajo de mi culo. ¿Dónde está Nicole Stevens? Sí. ¿Es el administrador de edificios Michael Evans? Creo que me he comido la tarta.
Yo también te quiero. Pero me ha gustado eso del teléfono. La única pista sobre Nicole Stevens es que ahora mismo está entrando en su dormitorio y quitándose su uniforme para prepararse para un baño caliente de burbujas. Así que dime, ¿quién piensa como una delincuente?